Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual. Y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento Y los que vayamos sacando mientras tú estés Así que ya sabes, enlace aquí debajo Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión Y bienvenidos a una review muy esperada como es la Prusa Mini Plus Agradecer desde aquí a la gente de Prusa Research Que me hayan mandado esta unidad de la Prusa Mini Para poder cacharrearla y probarla durante todo este tiempo Que más o menos hemos estado un mes, mes y medio probándola a tope Y la verdad que es una máquina muy pero que muy interesante Cister, pero ¿cuál mi ¿La Mini o la mk 436 Plus? Espérate, compañero, que ahora mismo al final de la review te voy a explicar cuando te haya contado la máquina cuál tienes que comprarte. Si vemos la Prusa Mini desde fuera, nos encontramos una impresora pequeña. Eso al final, a ver, lo entendíamos, es Mini, Mini Plus, pues al final es, es una impresora pequeña, ¿no? Si se llama Mini va a ser enorme. Pues no. Es una impresora pequeña y que además en este caso mi unidad venía preensamblada, lo cual al final hace que tenga todavía mucho más sentido, ¿no? Es una impresora que al final, yo en mi caso, la monté en apenas una hora y la pones a funcionar. Y la verdad que es un concepto que, oye, está... Muy muy pero que muy bien. Además, esta modularidad que ya te trae facilita mucho la labor. Evidentemente, al ser una impresora pequeña, no todo cabe en la propia máquina. Cosas como, por ejemplo, en este caso, el soporte de la bobina va aparte. O, por ejemplo, la fuente de alimentación, que es como si fuera prácticamente el bulto, para que lo entendáis, como la de un portátil. Con lo cual, en este caso, pues, a ver, tampoco pasa nada. Yo en este caso la tengo ahí atrás y no me molesta el, el hecho de que no esté todo en un único bulto. Hay mods por ahí que podéis hacerle a la máquina para que esté todo integrado en el mismo cuerpo. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. Luego aquí, en este caso, la electrónica es la electrónica Buddy, Buddy. En este caso.. Hecha por la gente de Prusa con los TMC2209. Que aparte del silencio, silencio. Ya veréis luego Suscríbete Además de todo el tema este Que tenga silencio la máquina También nos incorpora El tema del sensorless homing El no tener finales de carrera Lo cual al final Ahorra componentes en la máquina Y hay menos cableado de por medio Si contamos con el mismo auto level Que tenemos en la MK3S Plus Y que funciona muy bien Y luego por ejemplo El tema del sensor final de filamento Es una opción opcional Que podemos incluir o no En mi caso no la trae Luego por ejemplo Cosas que tenemos así nuevas Es esta nueva pantalla Que trae la gente de Prusa Que no es táctil En este caso es una, Tiene una nueva interfaz pero al final nos permite controlar las la mismas la, ay mierda las mismas cosas que en la MK3S Plus pero con una visualización distinta a mí la verdad que me gusta bastante contamos de serie con una conexión Ethernet por si queremos con, eh, controlar la impresora con su propia interfaz web y remota luego como estáis viendo es una impresora cartesiana Tipo Bowden, que aunque sea tipo Bowden, la verdad que tiene un Bowden muy cortito y se comporta bastante bien. Contamos con un extrusor Dual Drive de serie, que en este caso, al ser una Prusa, no esperamos menos. Y luego tenemos un volumen de impresión de 18 x 18 x 18 centímetros. Que aunque os parezca que sea un volumen de impresión muy pequeño, en realidad cumple muy, pero que muy bien con lo que es el cometido de esta máquina. Es una impresora pequeña, pero que realmente está muy optimizado. Ya veréis que luego os voy a enseñar alguna pieza y que realmente da bastante buen resultado. sister Zister, ¿pero cuál me compro? La mini la MK3S Plus, que ya es la segunda vez que lo pregunto. Como te he dicho antes, espérate a que te cuente las cinco cosas que... ¡Oh, vaya gallaco, colega! Las cinco cosas que me han gustado y me han decepcionado de la Prusa MK3S Plus. Primera cosa que me ha gustado, mis cursos online que además tienen un 15% de descuento en verano con el cupón verano 3D en la suscripción trimestral. Turbo Spam Veraniego. Primera cosa que me ha gustado, el concepto de la máquina y no únicamente el concepto, sino también el montaje de la propia máquina si te compras el kit premontado. La verdad que, joder, está muy bien, muy sencillo y oye, la verdad que en esto Prusa lo hace muy bien, ya no únicamente a nivel de concepto, sino que además al ser una impresora tan ligera, yo me esperaba que quizás si le metías mucha caña a altas velocidades Igual pudiera vibrar o algo, y la verdad es que no, que es bastante rígida. Claro, al final es más pequeña, tiene menos estructura, tú dices, a lo mejor aguanta peor. Pues no, para nada, se comporta muy bien y está, la verdad, a nivel de mecánica, muy bien hecha. Segunda cosa que me ha gustado, es muy rápida. Como estaréis viendo en estas imágenes, la impresora está yendo bastante rápida. En este caso, en perímetros, en internos tiene 60 y en externos tiene unos 30, y la verdad que se porta bastante, bastante bien. Le he metido incluso más caña en otras piezas, y la verdad que la aguanta a priori bastante bien, ya os digo, sin vibrar ni nada, o sea que, ya os digo, para lo pequeña, que es. Corre mucho. La tercera cosa que me ha gustado. La calidad. Durante este mes y medio que he tenido la máquina he probado muchas más piezas. Os he hecho un recopilatorio de unas cuantas para que os podáis hacer una idea. Sobre todo, la mayoría de piezas que he hecho ha sido para los mods del Artillery X1 que estoy haciendo y que traeré cuando vuelva de vacaciones que las necesito con urgencia. Más o menos del 8 al... Del 4 al 19 de julio estaré por ahí fuera. Os dejaré vídeos. Todos estos mods azules que he hecho para el Artillery los he hecho en PETG. Y en este caso la, la Prusa MK... ¡Ay madre! ¿Cómo está amor? En este caso la Prusa Mini Plus se ha ha portado muy bien. Si ha habido alguna situación que ahí ha hecho algún patinazo raro, pero por norma general, en el 90% de las piezas o más, me ha gustado mucho el resultado. Luego, en pelea pues aquí no hay ningún tipo de misterio. Se porta muy bien, la verdad que ajusta muy bien y la verdad que no tengo ni media queja. Luego, además, lo que os decía, y como estaréis viendo en este dragón, es una pieza muy grande. Y como veis, joder, la verdad que la máquina, el volumen de impresión que tiene, da bastante juego. A mí me parece que el volumen que trae, ya os digo, en la mayoría de piezas que he hecho, me ha valido. En dos o tres piezas puntuales, que a lo mejor tengan un poquito más de base. Hay quizás es que se me ha quedado un poco corta, pero han sido piezas localizadas. Así que ya os digo que yo creo que en este caso volumen de impresión no me parece ni mucho menos algo negativo. Cuarto punto positivo. Suscríbete. Cuarta cosa que me ha gustado. Prusa Slicer. En este caso Prusa Slicer o Prusa Smithers, como lo llamo últimamente porque soy idiota. En este caso Prusa Slicer, el slicer de... Prusa es, digamos, la mejor integración que tienen estas máquinas y no es ninguna tontería. Muchas marcas intentan integrar su propio laminador con sus máquinas, pero nadie lo hace como Prusa. Es que es prácticamente, cargas la máquina, pones su perfil y a imprimir. Yo sé que es verdad que al final los perfiles les acabo haciendo cuatro ajustes menores y es que se portan de miedo. Es que yo a estas impresoras no se he tenido que prácticamente hacer nada. Se portan de miedo. Y quinto y último punto que me ha gustado mucho es la electrónica. Ya no únicamente por la placa que trae, sino con añadidos. Por ejemplo, cosas como la pantalla, que está bastante bien. La interfaz trabajada, etcétera, etcétera. Cosas como, por ejemplo, el auto-level que funciona muy bien. Cosas como, por ejemplo, el sistema de actualización de Firmware que yo, la verdad, le tuve que hacer una actualización por hacérsela y es que es súper sencillo. No sé, en general, creo que todo lo que han estado trabajando los de Prusa, junto con la interfaz de Ethernet y todas estas cosas, demuestran que esta gente se sigue encurrando las máquinas, siguen intentando innovar y joder, al final hacen lo que hacen muy bien. Pero esta máquina no es perfecta y tiene puntos negativos. Primer punto negativo: suscríbete. Primer punto negativo, el barrel y digamos un poco la disipación térmica del mismo. A ver, esto es un problema muy conocido que a mí no me ha dado, a mí no me ha dado, pero que es un problema que es que, digamos, lo más básico que si buscáis por internet os va a salir, ¿vale? Digamos que el propio barrel de esta máquina, digamos, como que no está muy bien optimizado, como que no disipa muy bien el calor, y en algunos casos os puede dar atascos. En mi caso, no me ha dado en, en ningún atasco y no he tenido ningún problema. Conozco gente que también se ha comprado una de las últimas remesas y tampoco le ha dado. No sé si es que la gente de Prusa ha tocado algo al respecto, pero que sepáis que el barrel sí que sería una pieza a tener en cuenta el hecho de cambiarla. Yo seguramente se la acabaré cambiando en un futuro próximo, no sé si le acabaré poniendo el que sacó Bontech o alguno de estos, lo tendré que investigar un poco, pero ya os digo que es una pieza a tener en cuenta el hecho de cambiarla. Segunda cosa que no me ha gustado, el fleje que trae de serie. Y esto sé que es un poco polémico, esto ya me dijiste alguno en la MK3S Plus que le puse el mismo punto negativo, a mí no me gusta. Está bien que traiga un fleje, está muy guay, pero es que se raya con solo mirarlo. Yo aquí simplemente le he pasado espátula un par de veces y tampoco poco me he puesto. En plan bestia, y la he rayado, he rayado el FEP. Ya os digo que insisto, que es que yo ya sabiendo a lo que me estoy enfrentando, voy con cuidado. Pues aún así, la he cagado. O sea, lo he acabado rayando. Entonces, pff, yo seguramente le acabaré poniendo el texturizado, lo igual que hice con la, con la MK3S Plus. Tercer punto negativo que me ha sorprendido, aunque que conste, creo que es cagada mía, cogea. Sí, cogea. Cobarde, cogea la máquina! Sí, cogea. Y no sé por qué he invitado chiquito la calzada. Cogea, como estaréis viendo en este, en este plano, le he tenido que meter una pequeña pieza en pelea debajo, de una torre rota o algo así, para que no cojeara Y si se la quito, es que baila que no. No vea que ya os digo yo en este caso he hablado con, con la gente de prusa y puede ser que haya sido por fallo mío a la hora de montarlo he revisado el módulo de la electrónica que es el que realmente cogea y no veo que te mal puesto, no sé, lo he estado dando vueltas mil veces y no veo el fallo. Intuyo que será algo mío que haya hecho mal en la alineación del montaje, pero es que lo he revisado mil veces y no sé, sigue cojeando. No sé, tenerlo en cuenta. Seguramente sea fallo mío, pero bueno, hay que decirlo. Cuarta cosa que no me ha gustado, la no inclusión del sensor final de filamento de serie. Una de las mejores cosas que tiene Prusa es cómo se comporta el sensor final de filamento. Y que no lo traiga de serie y lo tengas que pagar aparte, una cosa que me mosquea un poco. Joder, incrementale los 20 euros que cuesta el sensor final de filamento y me lo traes todo, que eres Prusa. Y quinta y última cosa que no me ha gustado, el ruido a altas velocidades. ¿Os acordáis antes cuando he hecho lo del... Pues a esto me refería. Si le metemos caña, digamos que mecánicamente aguantarlo aguanta. Pero un poquito de ruido sí que hace. Clip de vídeo. Y esta es la Prusa Mini Plus. Ahora sí, hombre, dime cuál me compro, la Mini Plus o la MK3S Plus. Vosotros también lo estáis esperando, ¿verdad? No sé por qué me doy para abajo. El precio de esta máquina, antes de deciros cuál creo que merece más la pena, según mi criterio, es a partir de 379 euros en la web de Prusa, que es la gente que me lo ha cedido. El enlace aquí debajo. En este caso, mi unidad es la de 419, puesto que ya viene preensamblada y hay que montar menos. Yo en este caso creo que el kit que hay que comprar es este, el que yo tengo, añadiéndole el sensor final de filamento, que se lo voy a tener que comprar al final a esta máquina, ¿vale? Digamos que se queda en el entorno de unos 430 por ahí. Más o menos me parece un precio razonable. Ahora bien, la pregunta del millón. MK3S Plus. O Mini Plus. Me mojo la MK3S Plus y no tengo tampoco que rayarme mucho. En general, en términos globales, la Prusa MK3S Plus me parece mejor máquina que la Mini, puesto que al final la Mini sí es verdad que hay que hacerle algún que otro arreglo. Menor, pero hay que hacérselo. Y la MK3S Plus, en términos absolutos, es mejor máquina. Ahora bien, cuesta más. Si sí es verdad que, a ver, yo la Mini no os la aconsejaría nunca como primera máquina, en todo caso os la aconsejaría como segunda o tercera o si ya tenéis una primera impresora 3D, ¿vale? Sobre todo por esas piezas que a lo mejor no te quepan en un área de 18 por 18, pues que tengas otra máquina un poco más grande que te pueda suplir. Yo creo que la mini es una impresora todoterreno que te puede cumplir en el 90% de las situaciones y tiene muchísimo potencial. Creo que es una impresora que merece mucho la pena, aunque me guste más la, su hermana mayor. Y de hecho yo esta me la voy a quedar. Y es que además, joder, es, creo que Prusa lo ha hecho bastante bien. Creo que no ha hecho esa excelencia que hizo con su hermana mayor, pero ha hecho una muy buena máquina. Y vosotros estáis de acuerdo o no. Tenéis aquí debajo la caja los comentarios para comentar. Y yo recuerdo que por Gabio que publicó regaló una. Suscribirme solo a la mi academia online, de la partida. ¡Ah! No puedo. En fin, ya sabéis, estas tonterías que digo siempre, que no sé por qué las digo. En fin, que si quieres llevarte un mes de academia gratis, te tienes que ir a la pestaña de la comunidad a comentar la encuesta que he dejado, ¿eh? Os esperabais que fuera a hablar rápido, pero de repente he repente empezado a hablar de despacio. Suscríbete. En fin, minutos finales del vídeo. Ya sabéis que lo quiero dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. ¿Y qué os quiero contar? Pues que si veo que este vídeo mola y lo reventáis a likes ahí, potentes y tal, os traeré las mejoras de la Prusa Mini Plus. Y si no lo revientan a likes, ¿Qué pasa? Pues seguramente las traigo igualmente, porque creo que es una impresora que ciertas mejorías se hacen falta. Voy a aprovechar también para meterle un par de mods para todo el tema este de incorporar todo en un único módulo, en un único bloque. Yo creo que va a quedar una impresora muy interesante. Y que coño, que lo comparto aquí con vosotros y así os podéis aprovechar. Así que ya sabéis, si os interesan las mejoras de la Prusa y Mini Plus o cualquier vídeo de impresión 3D con buen rollo y buen dinamismo, tienes este botón al que te puedes suscribir de aquí, ¿eh? ¡Bip! Y mi cara me está tomando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.